días, en este lunes 16 de septiembre, qué rico estuvo celebrar las fiestas patrias el día de ayer. En verdad, qué felicidad ver mucho patriotismo, gente que se siente nacionalista de corazón, que somos personas salvadoreñas que amamos de nuestro país y, por supuesto, somos solidarios y solidarias. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con las embarazadas y la gimnasia psicoprofiláctica. ¿Cómo estimular o cómo hacer la estimulación no solo de nuestro próximo baby o nuestra próxima baby, sino que también cómo vivir el embarazo con actividad física? Eso es lo que vamos a ver ahora aquí en Doctor 33. Ya entraron nuestras invitadas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gabriela, ¿qué tal? Liz. ¿Liz? Sí. Bueno, entonces, Liz. Pero viene el equipo de Spa Momcare. Así es, hoy estamos de Momcare visitándolos y nos alegra estar con usted compartiendo algunos temas. Excelente. A ver, hoy vamos a hablar de gimnasia psicoprofiláctica, ¿sí? De gimnasia profiláctica, de estimulación durante el embarazo, sí, de estimulación intrauterina. Son diferentes nombres, pero que tienen el mismo fin. Y es precisamente la estimulación mientras ese embarazo está en crecimiento. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Hoy, en ese caso, vamos a hablar de algunas técnicas de estimulación intrauterina, doctor. Así que trajimos a Sari. ¿De cuántas semanas tiene, Sari? 6 meses. Sari, a ver, le pasamos el micrófono por ahí a Sarita. Exactamente. Bienvenida, Sari, muchas gracias. ¿Cuántas semanas ya? ¿Cuántos meses? Tengo 6 meses, más una semana. Viviendo súper feliz el embarazo. Feliz, viviendo esta etapa tan bonita que las mujeres vivimos, ¿verdad? Yo la disfruto un montón, de verdad. Es increíble poder dar vida. Es increíble. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántas hijas? Tengo un niño de casi 4 años. Ya el otro mes cumple 4 años. Y el bebé que viene en camino, ¿verdad? ¡Qué bien! Estamos felices. A ver, entonces, expliquemos, ¿de qué se trata? Bueno, en ese caso, recordemos que la estimulación intrauterina es un conjunto de técnicas en el cual tenemos que implementar durante el embarazo para que el feto y el bebé puedan desarrollarse óptimamente, desarrollando sus emociones. Recordemos que en la semana 10, en las primeras semanas, en los primeros 3 meses de gestación, el bebé es bastante sensible a tanto como la mamá se pueda sentir, si se siente triste, si se siente feliz. Por eso es importante la estimulación. Recordemos que la estimulación intrauterina la podemos comenzar en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a mejorar y vamos a tener el mejor contacto con nuestro bebé. Bueno, entonces vámonos a la práctica de un solo. Y para usted que está siempre interesado en conocer más de los temas que estamos tratando aquí en Doctor 33, le invito a que nos llame al 2559-3333 por cualquier pregunta que tengamos para el equipo de Mom Care. Así es. A ver, esto se lo voy a quitar. En ese caso trajimos algunos instrumentos que nos van a servir. Primero, tenemos que estimular el área táctil, porque recordemos que en las primeras semanas en nuestro bebé es necesario hacer el masajito en la pancita. Podemos hacerlo con una cremita especial para las estrías, con un aceite de coco, con un aceite de almendra, pero lo importante es, recordemos que vamos a estimular el tacto. Sí. Así que de esa manera vamos a aplicar crema en la pancita de Sari, en ese caso, y vamos a hacer masajitos. ¿Cuánto tiempo, Sari, ya con Spa Mom Care? Comenzamos hace un mes por cuestiones de salud. Perdón. Comenzamos hace un mes exactamente por cuestiones de salud médica. Es un embarazo en sus inicios de alto riesgo. Okay. Entonces no tenía el alta ni el aval de parte de mi ginecólogo. Entonces, pues aquí estamos ya. Y Sari está mencionando algo muy importante y está relacionado al hecho de que si bien Spa Mom Care ofrece una diversidad de actividades, pero también tiene que estar avalada por el profesional en ginecología y obstetricia en este caso. Y es lo que ha ocurrido con usted, ¿sí? Exactamente. Yo vengo de un año de una transición, tuve una pérdida el año pasado. Entonces, a raíz de eso, este embarazo ha sido un poco más complicado. Entonces, me tuve que esperar
casi 5 meses para poder iniciar con mis ejercicios prenatales y mi estimulación a raíz de eso. Entonces, ahorita ya estamos felices de que estamos con eso, porque en mi primer embarazo igual tuve estimulación desde la semana 12 y me tenía un poco así como que, ¿en qué momento voy a iniciar? Porque para mí es súper, súper importante este tipo de ejercicios, porque los bebés se estimulan desde la pancita. Y eso es lo bonito, lo que estamos escuchando ya es el impacto desde el punto de vista de la madre. Así Liz, es justamente lo que estamos buscando. Así es, primero brindar una confianza y seguridad en el embarazo, por eso nosotros en Spa Mom Care la recomendación es para comenzar los ejercicios y la estimulación es a partir de las 12 semanas. En ese caso, y el médico ya nos indicó que podemos trabajar con la mamá libremente, que no tiene ningún problema en el embarazo, para hacer un equipo y que el bebé pueda salir. Miren qué rico. Entonces, luego de la pausa, 2559-3333, tenemos algunas llamadas, preguntas para Liz, para el equipo de Spa Mom Care, para Sari también, y tendremos otros métodos de cómo hacer estimulación durante el embarazo. Nos vamos a este espacio. Recuerda que en Farmacia Las Américas puedes adquirir tus medicamentos a precios súper accesibles. Tienes que visitarles en cualquiera de sus sucursales y aprovechar de las mejores ofertas. También Farmacia Las Américas te lleva los medicamentos hacia la puerta de tu casa, tu trabajo o donde te encuentres. Puede ser que estés aquí de invitado o de invitada y te lo traigan a Canal 33. ¿Y cuánto cuesta esto? Es completamente gratis. Solo tienes que buscarlos en Facebook como Farmacia Las Américas y visita también su página web www.farmacialasamericas.com. Además, cuando tú tienes facturas de servicios básicos, agua, luz, cable y todo aquello que requiera de ir al banco y no tienes ese tiempo, pues a través de la red Aquí Pago tienes la oportunidad de afiliarte, de pagar, de ser parte del club Aquí Pago. ¿Y qué vas a hacer? Acumular puntos por cada pago de facturas que hagas, además de atractivos premios y obtener sabrosos descuentos en comercios afiliados. Farmacia Las Américas siempre está haciéndote sentir bien. Y entonces continúo con Sari y con Liz. Y tú nos mencionaste al inicio una técnica, que es la técnica de tacto. Así es. Pero también tenemos otra. Tenemos otra, vamos, que en ese caso, aparte de que era el tacto, que es el órgano más grande también, y tenemos el contacto con nuestro bebé, podemos trabajar diferentes texturas, que es bastante importante, porque de esa manera también trabajamos el tacto, trabajamos la propiocepción, trabajamos, aparte de estimular, ¿verdad?, nuestro bebé, también estamos trabajando el contacto, como mencionábamos, que es el amor y hacia nuestro bebé. Podemos trabajar en las texturas y hacemos siempre masajitos hacia arriba y lo podemos hacer lentamente. Solo recordemos que no podemos hacer más de 2 actividades al mismo tiempo, porque si no sobreestimulamos a nuestro bebé y vamos a crear o vamos a tener que nuestro bebé sea hiperactivo más adelante. Por eso es que tenemos que buscar siempre y asesorarnos con los profesionales en ese caso para poder estimular correctamente a nuestro bebé dentro de la pancita. Podemos estimular también el área visual, que es esto bastante importante a partir del 5º mes. Podemos utilizar una lamparita, podemos utilizar también, podemos cambiar colores. Podemos utilizar también papel celofán o algún otro tipo de tela de color para que en ese caso el bebé podamos estimular el área visual. Aparte de eso, estamos estimulando, si se dieron cuenta, se está moviendo la pancita de Sari. ¿Sari se está moviendo? Sí. Wow, entonces dio una patadita súper grande, así que de esa manera vamos a estimular el área visual. Miren. ¿Qué tal? ¿Cómo se va a llamar? Se llama Matías. Así que Matías, o sea, si se dan Matías cuenta, está estimulándose. Recuerden, 2559-3333 es nuestro teléfono de estudio para que preguntes, para que opines también al respecto. Así es. A ver. Otra técnica también que es bastante importante, podemos utilizar desde ya un objeto de nuestro bebé para que él pueda ir reconociendo este sonido, porque ahora vamos a estimular el área auditiva. Podemos utilizar en ese momento traje como un chinchín, pero ese nos va a servir también para cuando el bebé
bebé nazca para poderlo estimular. Por eso ya va a ser como un recordatorio para él, que ya tiene la experiencia de haberlo escuchado anteriormente. E iniciar la estimulación oportuna. Y recordemos después también de que la técnica puede durar de 10 a 15 minutos, pero recordando que solo es una actividad por día. Y lo podemos hacer tanto por la mañana o por la noche. Y también podemos utilizar el área de sonido con otra canción. Podemos utilizar o podemos adaptar alguna música que esa nos pueda relajar, nos pueda sentir que nos relajamos completamente y la conexión con, en este caso, Sari con Matías. Y podemos utilizar también una mecedora. De esa misma manera podemos utilizarla para trabajar el área del movimiento, que es el área motriz, y también el área proprioceptiva. Así que es bastante importante poder estimular a nuestro bebé y de una manera muy, muy adecuada y con las técnicas adecuadas. Y es que Lisbeth Ramírez, aparte de que es fisioterapia, también hace terapia ocupacional. Así es. ¿Sí? Esas son algunas de las técnicas de terapia ocupacional que podemos utilizar. Yo decía, ¿cómo es que sabe tanto esta mujer? Increíble, muy bien, Liz. Así es. Y qué bueno que Sari, tú estás recibiendo todos los beneficios y sobre todo el impacto que se espera con este tipo de herramientas y técnicas que ahora Momcare o Spa Momcare está desarrollando. Así es, y Spa Momcare, al momento de realizar los masajes prenatales, también les brindamos las técnicas para que puedan estimular en casa a cada bebé, a cada embarazada. Se le dan diferentes técnicas para que pueda optimizar el desarrollo de nuestros niños. Ok, esto que he presentado, Liz, tiene que ver con las herramientas y técnicas que están disponibles. Así es. Antes, bueno, después de la pausa estaremos hablando también de qué beneficios específicos tiene la estimulación durante el embarazo. Así es. Tanto para mamá como para nuestro próximo recién nacido, o nuestra próxima recién nacida, que en este caso es Matías. Así es. Muy bien, ahora se trata de cada cuánto, es todos los días, dos veces por semana. ¿Cuál es la frecuencia que, de acuerdo a los estudios que ustedes han investigado, se debe realizar? Según los estudios, acordémonos que es lo que comentábamos anteriormente, doctor. Es necesario que lo hagamos una vez al día, no más de 15 minutos, no más de dos a tres actividades al mismo momento, porque a veces, ¿qué hacemos cuando nos aplicamos la crema? Estamos escuchando música, estamos hablando, a veces estamos hablando con nuestra pareja, hablando por teléfono, ya ahí el bebé ya tiene tres estímulos, ya no está conscientemente y concentrado. Ya mucha bulla. Ajá, sí, ya no está concentrado en lo que estamos haciendo en este caso. Por eso es necesario hacer una técnica por día, irla variando, ya sea contar un cuento, digamos un lunes, el martes la música, el miércoles el masajito, y así ir alternando la actividad. Y al mismo tiempo también es importante involucrar a nuestra pareja. Eso, en este caso, eso al es importante. Papá. Y luego de la pausa estaremos hablando del impacto y también de la importancia que tiene la participación de la pareja, porque ambos quedan embarazados. Así ¿sí? es. Nos vamos a la pausa, señoras y señores. Bonito es estar embarazados, Sari, es increíble. Y lo digo de esta manera porque incluyo también a los hombres que deben de vivir esta etapa súper importante y participar de todas las actividades que hace, por supuesto, quien anda con el embarazo. Sí, ahora me encuentro con Gabriela Guevara. Gabi, ¿cómo estás? También mucho del equipo gusto. De Buenos Spa días. Mom Care. Tú vas a dirigir ahora algunas actividades también que Sari va a hacer. Así es. Sí, y esto que... ¿Cuál es el objetivo que tienen estos ejercicios? Nosotros en Momcare trabajamos la gimnasia psicoprofiláctica. Uh-huh. ¿Qué es la gimnasia psicoprofiláctica? Es un conjunto de actividades que van encaminadas a darle bienestar a la mujer en la etapa del embarazo. Son actividades que incluyen el bienestar físico, psicológico y actitudinal de ella ante el embarazo. Sabemos que el embarazo es una etapa de muchos cambios hormonales, donde ella se ve alterada por todos los factores que pueden influir en ella. Entonces, sí, con la gimnasia tratamos de que esa etapa sea más llevadera y, sobre todo, trabajar y preparar para el momento del parto. ¡Wow! Entonces, empecemos ya para que la gente lo vea. Recuerda que se tiene llamada 2559-3333. Con Sari vamos a iniciar con un pequeño ejercicio de rebote.
En este caso estamos relajando los músculos de la pelvis, trabajando las piernas, muslos y sobre todo la espalda, que a partir de esta semana donde Sari se encuentra hacia adelante, vamos a presentar muchas molestias en la zona lumbar. Entonces, con estos ejercicios se relajan los músculos de la espalda y de la pelvis. Además, estilacho, Sari. Ella se concentra y disfruta muchísimo las clases. Y me llega que cuando estuvo Lisbeth, que es súper experta en el área de gimnasia prenatal, también Matías ya estaba con todo y ahora Sari también lo está viviendo. Ella lo disfruta también. En este caso también estamos trabajando la estimulación temprana de Matías, porque en estos movimientos que Sari realiza trabajamos la motricidad y el sentido vestibular de Matías. Entonces tenemos como una doble función. Ella se relaja y Matías se estimula. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Esto cuánto tiempo también? De 3 a 5 minutos. Son okay. Como ejercicios de calentamiento. Okay. Nosotras en nuestras clases combinamos diferentes técnicas. Gimnasia, yoga, ejercicios de respiración y de estiramiento, que son los principales para preparar para el momento del parto. Hey, nos está mandando un saludo Claudia Serrano. Mucho gusto, muchas gracias. Ahí está, viéndonos en Facebook Live. A ver, ¿qué otra actividad? Dejamos de rebotar y vamos movimientos hacia adelante. Eso, y hacia atrás, deslizando pelvis, correcto. Vamos logrando la flexibilidad que vamos a necesitar al momento del parto, teniendo en cuenta que va a ser un parto vaginal. Independientemente si a última hora se decide un parto por cesárea, sus músculos van a estar relajados y flexibles. Mira, eso es muy importante, Gaby, porque estamos trabajando ya el hecho de que la zona perineal se vaya preparando para relajando, ese gran momento del parto. Porque hay una cantidad de músculos, todo el piso pélvico se ve involucrado. Tiene tendones, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios. Y me encanta cómo lo está haciendo Sari. Sari es una alumna integral, ya la vi. Sí. Ella hace de todo y disfruta todas sus clases. Sí, sí, sí. Vamos, hacemos círculos hacia un lado. Eso, muy bien. Vamos relajando pelvis, cadera y aliviando la molestia de la zona lumbar. ¡Wow! Y también les tengo una gran sorpresa, y es que hay una dinámica para Facebook, gracias a Spa Mom Care, en donde tendrás la oportunidad de hacerte acreedor o acreedora de un certificado de una clase gratuita, más un masaje de 30 minutos, ¿por quiénes? Por nuestras expertas, tanto Lisbeth como Gabriela y el resto del equipo de Spa Mom Care. ¿Qué tienes que hacer? Sigue la cuenta en Facebook, Spa Mom Care, etiqueta a dos amigas embarazadas, deja un comentario por qué desean ganarse el certificado y el número de teléfono para contactarles. Esto es muy importante. Si no pusiste atención, métete a nuestra página y ahí están todas las instrucciones de cómo ganarte este certificado. A ver, ¿qué más? Ya nos cambiamos de posición. Vamos a lograr la flexibilidad también de los músculos de las piernas y siempre de la pelvis. Vamos a hacer mariposa, juntamos planta de los pies, eso, y hacemos movimientos como para ir relajando y calentando los músculos. ¡Qué chiricos! Aquí juega un papel importantísimo la respiración. Siempre debe ser inhalando por la nariz, exhalando por la boca, porque es la respiración que vamos a trabajar al momento del parto, cuando estamos en la labor de parto con los famosos dolores y las contracciones. Correcto. Entonces, para hacer un resumen del impacto que tiene la gimnasia prenatal, la estimulación durante el embarazo, ¿cuáles son algunos o una lista de los beneficios? Correcto. Lo primero son mujeres que viven la etapa del embarazo de manera más sana, feliz y con menos achaques. No les decimos cuando llegan a las clases con eso, no les decimos que no van a sentir ciertos malestares, siempre, pero se disminuye, se disminuye el riesgo también de padecer enfermedades propias del embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, porque tenemos un estilo de vida activo. Vamos, Ari, cambiamos, estiramos hacia un lado. Ajá, ¿qué más? Es muy bien. Y vamos, estiramos, ya ella se sabe los ejercicios. Qué bonita la gimnasia prenatal. Logramos liberar el estrés en una hora de actividad física. Es una hora de actividad física. Una hora de actividad física repartida en 45 minutos de ejercicio, 15 minutos de relajación y meditación. ¿Cada cuánto? Lo recomendable sería todos los días. Todos los días. Para que ella tenga una vida activa y evitar el sedentarismo. Pero por lo menos tres veces por semana, correcto. Bueno,
Y el equipo Doctor 33, todos los días a las 10:30 a.m. ¿Por qué? Porque siempre estamos pendientes de tu salud. Gracias al equipo de Spam Home Care. Gracias, Ari. Gracias a Matías también. Lo esperamos tener cuando hablemos de estimulación oportuna con recién nacido. Y te espero el día de mañana. ¿A dónde? Aquí en Doctor 33. ¡Feliz día! Y vamos a comer con la chilena. ¡Ah!